Hola, ¿cómo están? Pues hoy es 30 de abril, hoy es el Día del Niño. Felicitamos a todos los niños que nos ven en compañía de sus papás y a todos los papás que nos ven en compañía de sus niños. Yo soy Tere Vale, me da mucho gusto estar con ustedes. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola, Miguel, bienvenido. Mi Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel González Compeán, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos ahí. Muy bien, vamos ahí, Jaime. ¿Qué pasó hoy? A ver, varias cosas antes de empezar. Te pide una de nuestras visitantes que si le repites lo que dijiste de coronavirus en niños, que dijiste ayer en el programa de Ruiz Gili, porque dice que no lo oyó y que le preocupó. A ver, hay un síndrome que se llama Kawasaki, lo hago súper rápido, que parece ser que está relacionado con el COVID-19. Todavía no hay datos contundentes, pero se está viendo una relación. Yo ayer dije, en fin, me equivoqué, pero ya di los datos después bien. Se dan 5 casos por cada 100,000 habitantes. Hay discrepancias también un poco en las cifras. O sea, es bajito, es una enfermedad rara. Y lo que hay que estar es pendientes de que a los niños no les salgan como erupciones en la piel, que no se les inflamen los ganglios, que no tengan problemas gastrointestinales. En fin, eso hay que atenderlo. Si quieren, luego otro día hacemos con un médico que sepa mucho más que yo un especial del síndrome de Kawasaki, se llama así porque lo descubrió un médico japonés, bueno, lo integró, digamos, este conjunto de síntomas en un síndrome. Y bueno, con mucho gusto, si me escriben a Twitter, @tvale2012, yo ahí con mucho gusto les contesto dudas y preguntas. Jaime. Bueno. También, de nada, Lorenza, leo a todos, dice otro de nuestros lectores, que si los legisladores nos traicionan con este asunto del presupuesto, ya no hay que tener legisladores, pues no, ese es el sueño dorado de López Obrador. Claro. Las 5 horas que vamos a tener disfrutando de todas las noticias de la 4T, en realidad solamente en la mañana va a estar López Obrador, los demás van a ser de sus colaboradores. Sí vimos el video del árbol donde el presidente, en lugar de hablar del coronavirus, se pone a plantar un árbol, ¿sí? Muy bonito, enternecedor. Jorge Laredo cita a Goebbels y dice que la saturación de información pues era una táctica, lo dijimos ayer. A ver, hoy en la mañana estuvieron en la mañanera gente del sector privado y gente de las universidades. A mí me llamó la atención, no sé a ustedes, que no estuviera el rector de la UNAM, porque por el asunto, pues yo supondría que debería haber estado el rector de la UNAM, pero estuvo el director de la Facultad de Medicina. Como dato, pues Ebrard siempre contesta, como que siempre tiene la respuesta a mano, y en contraste, el secretario de Salud siempre dice después, después, después. Dice el presidente que tenemos una mayor participación, que somos uno de los países con mayor participación y menos analfabetismo político. ¿Quién sabe qué querrá decir eso? Acusa el presidente que los medios nunca denunciaron las carencias de los hospitales, el equipo y las desviaciones. ¿Sí? Yo nada más, haciendo un recorrido, pues resulta que Milenio, El Universal, El Reforma, en fin, un sinnúmero de medios de comunicación, Animal Político, etcétera, denunciaron los hospitales que estaban a medio construir, denunciaron los presupuestos, denunciaron muchas cosas. Y por cierto, en aquella época, el ahora presidente nunca mencionó el tema, ¿eh? Así que digo, como dato curioso, ahora el presidente padece amnesia. Hay una encuesta del Universal que me pareció muy importante, interesante, antes de entrar a lo de la mañanera, que dice que más del 60%, casi el 70% de los mexicanos teme perder su empleo, disminuir sus ingresos o que haya escasez de alimentos. Ojo, es un dato fuerte. Y más del 60% pide posponer el pago de impuestos, apoyar más a las pymes
y dejar de lado Dos Bocas. Pero aquí hay otro dato muy fuerte y que te explica por qué el presidente puede hacer lo que quiere. Más del 90% cree que la pandemia está bien enfrentada por el gobierno. Más del 90%. Híjole. ¿Sí? Y que sí, el gobierno sí le está haciendo caso a los científicos y a los doctores. O sea, esa es la conclusión de la encuesta. Y más de un 60% cree que el presidente está tomando las medidas correctas frente a la crisis económica. Pues ahí están los datos. Y mientras, pues el PIB del tercer trimestre, este es el tercer trimestre anualizado consecutivo. No, el primer. No, es el tercer anual consecutivo. Es decir, de el primer trimestre de 2018 hubo un bajón en el primer trimestre de 2019, y este es el tercer trimestre anualizado que baja. Y es el quinto consecutivo, o sea, los cuatro de 2019 y este ya son cinco trimestres a la baja. En realidad, el bajón fue de 2.4 anualizado, ¿sí? O sea, fue un bajón peor que todo el año pasado. Y dice el presidente que vamos muy bien, ¿sí? Bueno, pues a mí me llamó la atención y me parece bien, de la gente que parece estar haciendo las cosas bien, pues es Marcelo Ebrard, que metiéndose en la parte de salud, afortunadamente, pues logró incorpora una serie de gente del sector privado que está ayudando a enfrentar el coronavirus, que bueno, la iniciativa del secretario de Relaciones Exteriores, me parece bien. Sí, el presidente aprovechó para mandarle saluditos a Óscar Chávez, que está internado aparentemente con COVID. Y sobre el asunto del PIB, el presidente dice que este trimestre fue menos grave que el de Zedillo, el de aquel trimestre del 95. Sí, pues vamos a seguir con ese comparativo, porque ese primer año para Zedillo fue de pesadilla, pero al otro año, en 96, el país volvió a crecer, y vaya que sí creció. Vamos a ver cómo nos va con un presidente que no es experto en economía, ¿sí? Y que tiene otro modelo distinto al neoliberal. Bueno, perdón por la entrada, pero es que había muchos temas y muchas cosas de nuestros lectores. Ya me voy a callar. Miguel, te escuchamos. Bueno, Tere, yo creo que tenemos un asunto importante que discutir respecto a lo que ha dicho Jaime, que vale la pena que revisemos. En primer lugar, a mí... contrario a lo que otras personas puedan pensar, el hecho de que la iniciativa privada se ponga a colaborar con el gobierno en este momento, me parece una cosa que habría que evaluar con cierto cuidado. O sea, de nuevo, y a pesar de las agresiones que tiene el presidente con la iniciativa privada, o que las ha tenido durante los últimos meses, va y les pide dinero para que le den 900 millones de pesos. Pues el presidente tiene ese dinero. Lo que pasa es que no quiere dejar de regalarle dinero a otras personas o no quiere reorientar el gasto. Lo único que se le ocurre es meter una iniciativa para que él tenga manga suelta en el ejercicio del gasto sin que la Cámara de Diputados tenga que definirle o arreglarle los gastos. Entonces, a mí lo de que la iniciativa privada ayude me parece muy bien. El problema es que ayuda a alguien que en teoría tiene dinero, pero que no quiere soltarlo para eso, quiere soltarlo para otras cosas. Entonces, esa es la primera parte que a mí, digamos, no me hace demasiada gracia. La segunda cosa de lo que ha dicho Jaime, que es pues muy preocupante, es que, en efecto, este presidente de economía no sabe nada. Pero de las cosas que no sabe es que, por ejemplo, créditos contra factoraje no son préstamos que le hace un banco a una persona, sino una persona va con una factura y dice, miren, tengo esta factura de Jaime que me prometió pagarme 50 mil pesos.
se las dejo, cóbrenme el 2% y ustedes me dan el resto de la lana y ya se la cobran ustedes a Jaime. O sea, ni siquiera eso básico sabe el presidente. Entonces, es muy lamentable que ya tiene, que es que va a formar un equipo de abogados para los que no paguen impuestos. Ahora va a tener también a meterse en la economía que no sabe absolutamente nada. Y tercero, cree que la solución del programa económico que ha propuesto, que es verdaderamente ridículo, tiene que ver con ser puro, bueno, santo, anticorrupción y todo lo demás, lo cual me parece lamentabilísimo. O sea, es una visión muy pobre. Tú has ya hecho referencias sobre conferencias, reuniones, el Consejo Coordinador Empresarial, universidades, centros de estudios. Todos han dicho que mientras el gobierno no haga un plan realmente interesante, importante, esto no va a funcionar. Y eso me lleva a una, en esta primera ronda, una última reflexión, que es obvia, pero que no puedo dejar de decirla. El presidente lo que quiere es ir contra el mundo neoliberal, es decir, contra el mundo, salvo Cuba, Venezuela, bueno, Bolivia ya no, Cuba y Venezuela, vamos a decir. O sea, él está metido en esta cosa de que hay que ser de tal manera diferentes que con algunos principios morales de esa manera vamos a salir. Y lo más triste es el último dato que da Jaime, es que el 90% de la gente cree que el presidente lo está haciendo bien en materia del manejo de la crisis. Y lo está haciendo del nabo. O sea, lo ha hecho del nabo, ha cometido todos los errores, ha llegado tarde. O sea, estamos en, digamos, en la parte más difícil del crecimiento de las que mencionan de con su sistema ese centinela, que parece más que centinela, parece pues un dorminela, se podría decir. Un cuate en dormitela, pues, o sea, es uno de estos cuates que cuida una casa pero que se la pasa jetón porque no se ve nada. Entonces, con ese sistema no sabemos, y tiene consecuencias legales brutísimas que creo que yo voy a mencionar en la siguiente ronda. O sea, nos estamos enfilando con todas estas cosas a un problema de crisis constitucional muy seria y de problemas legales muy serios que nadie está viendo. Entonces, yo ahí lo dejo y sigamos adelante. Bueno, pues miren, a mí una cosa que me parece asombrosa también es que el presidente diga que es uno de los países que tiene una mejor, no me acuerdo exacto del término, cultura política o conocimiento, ¿cómo dijo Jaime? Sí, que tiene menos analfabetismo político. Ajá, analfabetismo político. Bueno, a mí eso sí me parece de risa loca, porque creo que uno de los países, si hubiera una medición del analfabetismo político en el mundo, digo, pues honestamente, comparados con Alemania, con Francia, con España, con Noruega, con Dinamarca, etcétera, 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 bueno, pues yo creo que México estaría en un lugar desastroso. Y se los digo porque yo ayer o antier puse un Twitter en donde comentaba yo: mientras este país no sepa qué quiere decir recesión, qué quiere decir gasto público, qué quiere decir Producto Interno Bruto, qué quiere decir exportaciones, qué quiere decir inversión pública, qué quiere decir apoyos fiscales, pues mientras la gente no tenga ese lenguaje básico, político y económico, pues va a ser muy difícil. El comentario con el que abría Jaime hoy me da toda la razón. O sea, una persona dice: ¿para qué queremos a los legisladores? Mejor quitemos a los legisladores. Bueno, el sueño dorado de cualquier dictadorzuelo. Eso es lo que pasó, y perdón que otra vez vaya con mis ejemplos, en Venezuela. Pues como el Congreso no salió a modo del tirano Maduro, entonces dijo,
pues voy a hacer otro. Entonces desconoció el Congreso en donde él no tenía mayoría e inventó otro Congreso. Bueno, entonces de ese Congreso legítimo es de donde sale la oposición, Guaidó, con todos los defectos que tenga o no, pero es porque realmente parte del chiste de estas dictaduras latinoamericanas y de otros países también, pues tiene que ver con eso, con hacer legal lo ilegal para que después no se le pueda tachar al dictador de que está haciendo cosas anticonstitucionales, porque ya modificó la constitución para que sea una constitución a modo. De eso se trata lo que quieren hacer ahora con la ley del presupuesto, de hacer constitucional lo que no lo era, pues para que le quede a modo al señor. Y cuando alguien le diga, oiga, eso es ilegal, él va a decir, perdónenme, eso no es ilegal, porque está aprobado por el Congreso mexicano, por la Cámara de Diputados, que es donde se, o en la permanente, donde ahora a lo mejor se discute esto. Entonces, a mí sí me preocupa mucho lo del analfabetismo político, y me preocupa mucho, pues yo ya no sé qué tendrá. Ayer también, y perdón que hablé yo del Twitter, pero es que pues todo el día estoy subiendo cosas y viendo, viene la curva de cómo han aumentado los casos del COVID-19 en México. Y al mismo tiempo que vemos esa curva, que es un pico elevadísimo y pronunciadísimo, pues sale el presidente a decir que vamos muy bien, que se ha domado la pandemia, y ayer dijo que se ha aplanado la curva. Entonces yo lo que digo es, pues, ¿en qué realidad vive? Digo, ya de veras he cambiado hasta mis diagnósticos psicológicos, porque pues, ya casi me parece una falta de contacto con la realidad. Eso en psicología es feo, se llama esquizofrenia. Es cuando tú vives en un mundo que te has inventado. Ahora, yo no sé, y eso es lo que me cuesta trabajo, porque digo, no puedo tener una sesión con el señor o aplicarle pruebas o lo que ustedes quieran, pero yo no sé si de veras tiene esa falta de contacto con la realidad, si de veras es de una ignorancia tan profunda, si es de una maldad suprema, si no tiene empatía por los otros, o desgraciadamente es todo eso junto lo que daría pues un diagnóstico terrorífico. Y nomás una cosa, Miguel, no solamente sus ejemplos son Venezuela y Cuba, ahí está Nicaragua, por hablar del continente americano, ahí está Bolsonaro en la disque derecha, este también es de derecha, pero bueno, Bolsonaro, ahí está el gobierno de Argentina, ahí está Erdogan en Turquía, ahí está Duterte en Filipinas. O sea, estamos llenos de populistas que descaradamente se han aprovechado de la gente pues por la desesperación de un sistema desigual. Entonces, claro que hay un problema en el capitalismo, claro que hay que tratar de resolverlo, y claro que hay un cambio tecnológico que impide que los países puedan vivir aislados y en el proteccionismo. Bueno, y ahí se me olvida el mayor representante de todos, un señor que dice que tomemos Lysol o que nos inyectemos Lysol en las venas para curar el coronavirus. Y ese es el presidente de la primera potencia mundial que ya va de caída. Pero bueno, entonces pues creo que sí estamos viviendo un momento muy oscuro en la historia del mundo y nos ha tocado a nosotros vivir una crisis de salud pues en el peor momento político de nuestro país. Jaime. Y yo no perdería mucho tiempo en discutir lo que entiende el presidente por analfabetismo político, porque pues quién sabe qué entenderá. La verdad es que sería absurdo meterse a ver qué dice. Me voy a la encuesta del Universal y sí me sorprende que los mexicanos, por una parte, sean tan pesimistas, es decir, que más del 70% diga que siente que su economía va a ser muy lastimada, que va a disminuir su salario y que puede enfrentar
una falta de abastecimiento de alimentos, pues me parece pues muy fuerte. Y por otro lado, sin embargo, confía en el presidente de la República en términos de las dos cosas más importantes, que son, por una parte, la salud y por otra parte, la cuestión económica. Me llama la atención eso. Claro, todas las encuestas hay que tomarlas con reservas, pero si uno aplica esta encuesta y lo ve hacia afuera, pues tiene base esta encuesta. Me da la impresión de que, en efecto, el presidente tiene mucha credibilidad todavía, o muchísima credibilidad, en esos dos temas. Y aquí vuelvo a citar a uno de nuestros lectores, Jorge Laredo, porque hemos dicho que el presidente a veces dice una cosa y que la realidad está otra. Pero Laredo nos recuerda a Goebbels. No creo que sea un problema de esquizofrenia, Tere. Creo que es un problema de una mentira dicha una y otra y otra y otra y otra vez, ¿sí? Hasta que la gente dice, pues es que el presidente dice esto. Entonces, sí, si el presidente dice que tenemos controlado y que los científicos están al mando y que los doctores están al mando, pues, y lo dice una y otra vez, pues ahí está una de las claves. A mí sí me pareció muy contrastante el pesimismo, por un lado, de los encuestados y la credibilidad en el presidente. Es una encuesta que hay que analizar y esperar otras encuestas a ver cómo está este asunto. Voy al asunto del PIB. Creo que el hecho de que el presidente... Este es uno de sus grandes fracasos. El tema económico es uno de sus grandes fracasos. Y me parece bien que los periódicos hayan denotado que el decrecimiento no fue este primer trimestre y no solamente fue por la crisis externa. O sea, ya veníamos todo el año pasado decreciendo. Sé que lo hemos dicho una y otra vez en este programa, pero quisiera que quedara muy claro, porque si no, el presidente va a salir con que fue la crisis externa la que nos pegó. No, ya estábamos muy golpeados por la situación económica cuando esto vino a ser terrible. Interesante la entrevista que dio Arturo Herrera a El País, en donde habló de muchas cosas de esto, y dijo él que para justificar que México dé tan pocos recursos del PIB para salir adelante en la crisis económica, porque le preguntó el país, le dijo, oye, pero es que México no está invirtiendo ni lo de Colombia, ni lo de Chile, ni siquiera lo de Brasil con otro populista. Y entonces dijo Arturo, es que estamos apostando a otra cosa. Estamos apostando a que vamos a dar los apoyos mucho menos, pero más rápido. Y bueno, hoy el presidente dijo que ya se habían dado entre el miércoles, o sea, entre ayer y hoy, 500 millones de pesos y que para el lunes va a ser 500 millones diarios. Entonces, parece que esa es la, perdón que diga excusa, porque no le encuentro nada razonable a que sea un monto tan pequeño de recursos, ¿sí?, en esta economía de guerra que nos está proponiendo el presidente de la República, porque es esto, nos está proponiendo una economía de guerra, en donde va a salvar a sus bases de apoyo, o va a intentar salvar a sus bases de apoyo, se va a encontrar que también son montos muy pequeños para salvar esas bases de apoyo, en fin, y con un PIB que no solamente no crece, sino que va a decrecer, yo creo que tarde o temprano este asunto del superávit de impuestos que presume, se le va a caer. Se le va a caer porque no hay manera, dice el presidente, que creció 9%, ¿sí?, la recolección de impuestos en este trimestre con respecto al primer trimestre del año pasado. Y pues yo, con las reservas del caso, digo, bueno, suponiendo que es así, que sí creció más de un 9%, tarde o temprano la situación del PIB lo va a alcanzar. Y lo que decía Miguel sobre el periodo, y lo que tú mencionabas, lo del periodo extraordinario, el próximo martes se reúne la comisión permanente para decidir si van a un periodo extraordinario, la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿sí?, para tratar la propuesta del presidente de la República. La gente del presidente, es decir, Morena, el Verde, etcétera,
necesita 25 votos de la Comisión Permanente para aprobar el periodo extraordinario y nada más tiene 24 votos, les falta uno. Y ya le han propuesto a sectores de la oposición que van a matizar la iniciativa del presidente y que en lugar de que pueda hacer lo que quiera con todo el presupuesto, que nada más haga lo que quiera con el 10% del presupuesto. Creo que el problema no es el monto, ¿sí? Creo que el problema es que no está bien definido qué se entiende por crisis sanitaria y económica. Y estaremos de acuerdo que cuando tú haces una ley o un estudio académico, lo primero que tienes que hacer es definir claramente cuáles son, ¿sí?, tus parámetros. Y el presidente no quiere definir esos parámetros a su favor. Ya. Miguel, pues tú tienes mucho que decir, tanto de la parte legal como de la parte económica. A ver. Voy a empezar por esto último que Jaime menciona, que es muy importante. Primero, a ver si se reúne el Congreso, si ganan la votación. Se ha hablado de que los priistas van en contra, que Movimiento Ciudadano va en contra, de que etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, si la copermanente no llama al Congreso, no hay reforma. Adiós, pero a ver, yo aquí les voy a decir una cosa. Ok, no se pueden, como falta un voto, no pueden citar a un extraordinario única y exclusivamente para tratar el tema, pero lo podrían meter a partir de septiembre como si fuera ya un tema normal, y ahí no necesitan mayoría calificada, ahí nada más necesitan mayoría. A lo mejor a ellos les conviene más. No, ya no sirve, ya no sirve. Porque el proceso de la aprobación del presupuesto siguiente comienza en octubre. Creo que a finales de septiembre, principios de octubre. Así que ya no estás en la lógica del presupuesto de este año, estás en la lógica del presupuesto del siguiente año. No, Miguel, empieza antes. Acuérdate que empieza mucho antes, cuando envía la Secretaría de Hacienda los precriterios, sí, de política económica. O sea, ya la Secretaría de Hacienda ya debe en mayo, junio, julio enviar los precriterios de política económica. Es decir, ese es el inicio formal del proceso de presupuestación. Tienes toda la razón, Jaime, pero lo que quiero decir es que para efectos prácticos, si en septiembre se quiere aprobar una ley para darle facultades especiales al presidente, ya habrá pasado todo. O sea, ya estaremos en otra circunstancia. Sí, pero tú, perdón, Miguel, pero tú piensas que ellos están pensando en el 2021. Sí, yo creo que están pensando en el 2021. Sí, y en lo que sigue, ellos lo que quieren es que el presidente tenga la posibilidad de hacer lo que le dé la gana, no solamente este año o el otro, sino de aquí al final. Déjame, estaba yo empezando mi argumento. Ok. Pero es que si no matizamos las cosas y no nos entendemos, entonces acabamos como Andrés Manuel López Obrador todos. O sea, no, por favor. O sea, ni el FEBAPROA fue una mierda, ni fue una maravilla. Fue una medida, por hablar de algo que ustedes han hablado recientemente, una medida en la que había dos opciones. O se le daba, como ustedes dijeron, la lana a las personas para que pagaran su deuda, o se le daba a instituciones que se les podía reclamar cosas. Y les voy a decir algo que es una pena, pero en el capitalismo, después de que se acabe el sistema financiero, lo que sigue es el trueque. Entonces, no hay nada que hacer. Pero hay que hacer ese matiz, porque si no, entonces nos volvemos todos Andrés Manuel. El FOAPROA fue una mierda. Ah, pues entonces estamos con Andrés Manuel. Ya no digas groserías porque nos van a regañar. No, pero mierda no es una grosería, es una cosa que nos haga todo. O sea, lo que te quiero decir es, sí tenemos que aprender, si queremos tener un cierto grado de trascendencia en la vida pública, hacer ciertos matices. Las cosas no son blanco y negro. Punto. Esa es toda mi discusión, ha sido toda mi discusión toda la vida. Entonces, muy bien. Entonces, el problema, estaba yo diciéndote, ya en septiembre, si el periodo empieza y empiezan a discutir esas cosas, pues las discutirán, pero ya frente a un presupuesto que habrá de definirse
en una serie de negociaciones y de cosas que seguirá, como dice Jaime, empiezan los precriterios en mayo, junio, llegan, se presentan cuando empiezan el periodo de sesiones. No me acuerdo bien, Jaime, tú me puedes corregir, como siempre, el 25 de septiembre creo que se tienen que entregar, son 2 meses de negociación, por ahí de octubre, noviembre ya están aprobando para que no les dé el relojazo legislativo. Muy bien. Ese es un tema. Y ojalá no haya sesión. Ahora, si hay sesión especial para aprobar esta ley, hay un problema muy serio constitucional. Dice el 41 constitucional que no podrán tenerse 2 facultades exclusivas de los poderes en una sola persona. Si tú le quitas la facultad del 79 o el 74, no me acuerdo, creo que es el 74 o 79, exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar y modificar el presupuesto, y se la das al Ejecutivo por una ley inferior, evidentemente tienes un problema de constitucionalidad que alguien va a reclamar. Entonces va a haber un problema. Aparte, ese es otro problema. Hasta ahí lo voy a dejar, nomás lo estoy señalando. Tienes un tercer problema. Los estados y la iniciativa privada están agarrando para su propio santo. O sea, están haciendo cosas independientemente del Ejecutivo porque sienten que el Ejecutivo no los pela. Y hay quien ya está pensando, hoy el coordinador de la fracción del Senado de Morena, ya dijo, oigan, gobernadores, no manchen, nada de que se van a salir de la federación, pero imagínate qué grave ve este señor Monreal las cosas, como para ya empezarles a decir a los gobernadores que no se vayan a salir de la federación, porque si se salen, eso sí, ya olvídate, o sea, se acabó, o sea, ya no somos país, ya no hay presupuesto, ya ver quién se va con quién. O sea, yo sé que es una visión catastrofista, pero ahí se está generando un problema porque también las élites locales están haciendo su trabajo con los gobiernos locales. Y les dicen, oye, maestro, nosotros generamos tanto de impuestos, te regresan el 30% y con eso tenemos que construir infraestructura y demás. Ya manda este señor pues a su rancho para que nos queden las cosas hechas. Y luego ustedes dijeron, ya lo mencionaron, pero a mí me parece muy importante, Estados Unidos está presionando para que abramos las empresas y empecemos a producir porque sus cadenas productivas dependen de muchos insumos que generamos nosotros. Entonces sí estamos en un problema, Tere. Un problema muy serio, muy muy serio, que tiene, según yo, por lo menos estas 4 caras, que son, en el fondo, muy complicadas de resolver cada una por sí misma. Entonces, yo no quisiera ver una crisis constitucional, por favor. Eso sí es ya el desorden, porque entonces él se va a imponer, y entonces las cosas las voy a mandar yo, etc. No quiero ver una separación, pero él no sabe hacer eso. O sea, él no entiende eso. Entre la, digo, lo del crédito del Investment Bank, del BID, es una cosa ridícula, hombre, de veras. Jaime lo ha explicado con una gran pedagogía. O sea, ¿qué diablos le importa a este señor que estos cuates quieran apoyar a sus, pues a las gentes con las que hacen negocios? Porque las micros, las pequeñas y las medianas industrias son también proveedores de las grandes industrias de insumos que necesitan para producir para Estados Unidos y Estados Unidos para el resto del mundo. O sea, es no entender, pues. Tercero, a mí no me gustaría ver morir más mexicanos. Yo creo que si le aplicamos la fórmula que ya hemos hablado aquí, de 30 por cada número que nos dan, pues la verdad es que los hospitales están empezando a saturar, la gente está empezando a morirse. O sea, no tenemos ni siquiera mecanismos para armar una política de por sector, por municipio, por estado, que nos permita resolver el problema de dónde sí levantamos y dónde no.
Entonces, me parece una irresponsabilidad. Entonces, la verdad, Tere, yo no estoy... estoy muy preocupado, por supuesto. Ya pasé del enojo a tratar de reflexionar porque sí me parece que tenemos muchos problemas al mismo tiempo. Y en el fondo, Jaime lo puso muy bien al principio de esta conversación. O sea, no podemos suponer que el pueblo de México, y esa es la gran tragedia, es un pueblo alfabeta, que sabe de política. El pueblo de México es blanco o negro, es bueno o malo. Es una pena, pero en esta sociedad no tenemos grandes demócratas. Tenemos gente que un día entrega en un voto una responsabilidad y que se haga lo que el Señor quiera. Esa es mi mayor preocupación. Muy bien, Miguel. Pues Jaime, un comentario final. Sí, mira, nada más falta un voto para que la Comisión Permanente apruebe el periodo extraordinario. Y por eso hay gente de Morena que está cambiando la propuesta, la iniciativa del presidente, un poco para tratar de suavizarla, digamos, está limándola. En lugar de que sea todo el presupuesto, pues lo que quiere es que sea nada más el 5 o el 10% y definir lo que es una crisis económica y una crisis sanitaria. Están haciendo eso, pues. Mucho me temo, por ahí los chismes de los trascendidos de los periódicos dicen que pues hay dentro de las filas del PRI alguien que va a ser amigo de López Obrador y les va a dar el voto faltante. Sería muy grave si esto ocurriera, porque sería finalmente pues el fin de la oposición. O sea, ya no tendría mucho sentido si en estos momentos, cuando hay una situación, si en cada momento, cuando hay una situación en la que el presidente plantea avanzar en el autoritarismo, pues la oposición se ablanda. Me parece que en este momento la oposición tiene que decir, no vamos a un periodo extraordinario. Por supuesto que el presidente va a hacer toda una campaña contra esos legisladores conservadores que le impidieron rescatar a México y lo va a utilizar en su provecho, pero al menos demostraría que la oposición tiene una visión y una visibilidad distinta en momentos importantes. Me despido nada más diciendo que cuando un gobierno enfrenta una crisis y al final de la crisis los que más sufren son los menos responsables, pues yo creo que ese gobierno fracasó. Pienso, por ejemplo, en la crisis de Obama, que enfrenta Obama, ¿sí? Y la crisis que enfrentó Zedillo con el Fobaproa. Cuando al final el gobierno de Obama y el gobierno de Zedillo resuelven el problema, los más afectados son los trabajadores, los que tenían casas, los que tenían automóviles, los que tenían créditos. Yo creo que el programa de rescate de Obama y el programa de rescate de Zedillo fueron un fracaso, se llamen Fobaproa o el programa de Obama. Incluso Michael Moore tiene por ahí un libro o un documental en donde dice, cuando el programa del gobierno resuelve la crisis del 2009, resulta que las grandes empresas de Wall Street siguen con ganancias enormes. Los grandes ejecutivos siguen con sueldos enormes. Y que los trabajadores de los Estados Unidos han visto mermada su calidad de vida. Ese es un fracaso, ¿sí? Lo mismo. Y sobre todo por la experiencia que nosotros teníamos, la propuesta de algunos banqueros al presidente Zedillo de salvar a la gente y salvar a los bancos. Al final, sí, se salva a los bancos, pero no se salva a la gente. Me parece que ese es un fracaso, el Fobaproa es un fracaso, y sí me parece que el presidente de la República utiliza todos estos argumentos, es decir, utiliza estos argumentos de la vieja clase política, que en efecto hizo las cosas mal, para decirle a la gente, ¿sabes qué? Sí, esos eran malos, eran tontos, eran corruptos, etcétera. Y por eso el 90% de la gente piensa que sí está haciendo bien
su trabajo en términos sanitarios, y más del 60% piensa que sí está haciendo bien enfrentando la crisis económica. Mientras no haya una clase política que pueda deslindarse de ese pasado, y no la hay todavía, me parece que el presidente tiene mucha ventaja repitiendo en las mañanas sus mentiras, porque son mentiras, muchas de ellas son mentiras, lo de la curva que se está planeando es una mentira y peligrosa, ¿sí? Pero la repite y la repite y la repite. Y ahí está el resultado, la gente está saliendo a la calle. Es mentira lo que dice el presidente de que la gente está muy obediente y no sale. Hoy hay un reportaje, me parece en Milenio, léanlo, que dice de Colorado a Iztapalapa, ¿sí? O sea, de esquiar en las montañas de Vail, Colorado, ¿sí? A Iztapalapa, pues, ¿qué tiene que ver? Porque al principio, en este país, acuérdense cómo llega la epidemia. Llega en aviones privados de gente con mucha lana, etcétera. Por eso dice el gobernador de Puebla que solo afectaba a los ricos, ¿sí? Pero hoy por hoy, cuando vean el mapa de la Ciudad de México, se van a dar cuenta de que las zonas más afectadas, que están siendo más afectadas, son las zonas del oriente. Es Iztapalapa, es Gustavo Madero, en tercer lugar es Tlalpan, en cuarto lugar Coyoacán, y no son zonas de clase media o alta. No está pegando nada, uno diría, está pegando. No, Miguel Hidalgo es de las que menos tienen. Está pegando en las delegaciones más ricas, está pegando menos en las delegaciones más ricas y menos pobladas, como Milpa Alta y Miguel Hidalgo. Entonces, me parece que ante esa situación, que el presidente diga que la curva se está aplanando y que estamos teniendo mucho éxito, es no solamente una mentira, sino es algo que deberían tomar en cuenta los opositores. Y creo que ya no nos da tiempo de leer muchos de los comentarios, no sé si todavía tenga Miguel, tiempo. ¿Quieres hacer un comentario final? Sí, nada más. Sí. Creo que Jaime ha dicho muy bien lo que ha dicho. Yo creo que este es exactamente el tipo de debate que necesitamos en general para hacer mucho más evidente y poner las cosas y los matices sobre la mesa, porque los absolutos usualmente, pues que las hagan los diputados o que los haga el candidato a la presidencia. Pero a nosotros creo que lo que acaba de decir Jaime es muy importante y hay que fortalecerlo, hay que hacerlo más frecuente, nada más. Y yo cierro con esto. Sí, ya nos alargamos muchísimo, pero creo que sí estamos en un tiempo, Tere, y creo que Jaime lo pone muy bien. La gran tragedia de Andrés Manuel va a ser que las políticas que está tomando no van a llevar a una buena conclusión. O sea, riámonos de la crisis de 82, de la crisis de 88, de la crisis de 95, del Fobaproa, riámonos. Va a ser una cosa verdaderamente trágica en los términos en los que Jaime los ha planteado. Porque los más jodidos, bueno, los más amolados, van a ser la gente que le va a ir peor. Entonces, pues bueno, en fin, yo con eso cierro y yo estoy muy preocupado y ahí dejo mi comentario. Bueno, pues, en fin, hay mucha pasión en esta mesa y qué bueno, ¿saben por qué? Porque nos importa nuestro país, porque no tenemos otro, porque este es nuestro país, aunque me digan que yo soy venezolana, pues sí, mi papá era venezolano, pero yo no, aquí no hay plan B, es como no hay otro planeta. Oye, Tere, déjame decirte que ya toman algunos de nuestros, de los que nos ven, toman a chunga las acusaciones que te hacen de que eres venezolana. Ay, y hay uno que dice, pues Tere, como todas las venezolanas, eres muy guapa. ya se pitorrean de esta persona que todos los días nos escribe lo mismo. Entonces dice, ya lo ven y dicen, ay, pobre, sí, inocente. En fin, no, pues pero yo me despido. Gracias, Miguel. Gracias, Tere. No, ya no vas a hacer ningún comentario. No, pues es que ya estamos sobre el tiempo, Tere. Bueno, perdón a todos. Tere González Compeán, ¿cuándo te leemos en El Economista? El lunes ahí tendrán mi artículo. Ok, Jaime Guerrero, gracias. Jaime, cuídate mucho, Jaimito. Dios. Adiós, amiguitos.